Por suerte, como sociedad, en esto del machismo hemos evolucionado muchísimo. Lo hemos hecho en todos los campos, también en la arquitectura. Aún así, nos atrevemos a preguntarnos, ¿existe machismo todavía hoy en nuestro sector de la arquitectura? Si ves que te interesa el tema, estás en el lugar adecuado. Allá cuando nosotros terminábamos la carrera de arquitectura en el siglo pasado, muchos profesores eran un poquito machistas, y de un poquito siendo tremendamente generosos. Muchos profesores, sobre todo los de más avanzada edad, algunos, no todos obvio, no trataban igual a un alumno que a una alumna, ni les miraban igual, por ser más claros. Todo esto ha ido evolucionando y por suerte cada vez esto es más raro de ver. En estas escuelas de arquitectura, concretamente, ha entrado muchísima sangre joven en todos estos años y ha difuminado toda esta cosa tan casposa que había de estos profesores tan veteranos y con los ojos que se les salían de las órbitas. Aún así, si miramos las escuelas de arquitectura y vemos los profesores, tranquilamente veremos que seguramente hay un 50% de profesores chicos, profesores chicas. Si nos vamos a mirar más allá de los profesores y vemos qué catedráticos tenemos en la Escuela de Arquitectura, veremos que precisamente lo que tenemos son catedráticos y muy pocas catedráticas. Si nos vamos a ver los directores de Escuelas de Arquitectura, veremos que en la mayoría de los casos son hombres y además con mucha juventud acumulada. Salvo excepciones, que en alguna sí que hay algún director más joven y se nota muchísimo, por cierto, a mejor, pues esto es lo que tenemos en nuestro panorama dentro de las Escuelas de Arquitectura. En los colegios de arquitectos la cosa ha ido evolucionando muchísimo, por suerte, y mientras tanto, en las obras, que es uno de los sitios donde más claramente podemos ver este machismo, no es lo mismo que vaya un arquitecto que vaya una arquitecta. Nuevamente, hace unos años, 20, 30, 40, pues no tenía nada que ver. Cuando iba un hombre había mucha más autoridad y cuando iba una mujer, por lo que sea, no había tanta autoridad, siendo especialmente más claro cuando la mujer era un poco más blandita. Digamos, cuando una mujer se pone más masculina, pues de repente como que se le respeta más. Todo esto no debiera ser así, pero sin embargo lo es. Si nos vemos con la relación con el cliente, seguramente ningún cliente te reconocerá que es machista y nadie dirá que elige antes a un hombre que a una mujer. Pero estamos casi seguro que en el fondo más de un cliente, aunque sea de manera inconsciente, va a elegir un arquitecto antes que una arquitecta en igualdad de condiciones. Todo esto está pasando y las mujeres lógicamente lo notan. Los sueldos también son menores de las mujeres. No quiero ni pensar qué pasa con el tema de los falsos autónomos. Más allá de que el tema de falsos autónomos es bastante específico dentro de la arquitectura y por desgracia hoy sigue existiendo, seguro que también por ahí hay alguna desventaja. Si nos vamos a la gente que lidera nuestros estudios de arquitectura, estamos en las mismas. De los que sabemos con certeza que son socios y socias de un estudio de arquitectura en España, concretamente un 20% son mujeres y un 80% son hombres. No tengo nuevamente el dato de los hombres o mujeres que lideran en solitario un estudio de arquitectura, pero mucho me temo que nuevamente estaremos con números abrumadores en favor de los hombres. Si rebobinamos lo que es la historia de la arquitectura en España, por lo menos, casi todo lo que nos vengan, Joder, De la Sota, Fisac, sin pensar, van a ser siempre hombres y nunca va a aparecer ninguna mujer. Esto dirías, bueno, Lorenzo, pero es que eran otros tiempos, sí. Pero en tiempos más modernos, nuevamente, si nos centramos en España y empezamos a decir arquitectos españoles vivos, que todo el mundo nos venga a la cabeza, sin pensar en que somos machistas ni no machistas, simplemente que nos venga a la cabeza, pues obviamente empezaremos a hablar de que si Tuñón, que si Moneo, que si Mangado, que si y diremos un montón de arquitectos y como mucho se nos vendrá a la mente casi de pasada Carme Pinós, pero la siguiente que se nos vendrá es no tenemos muchas referencias. Sin embargo, hay muchísimas mujeres haciéndolo muy bien y muchísimas mujeres haciéndolo muy bien más allá de los propios proyectos de arquitectura. Hay gente muy importante como Zaida Musi, que por cierto tenéis aquí un bonito arquicafé en el cual podemos aprender muchísimo de esta visión que tiene la mujer y que no tiene el hombre, esta visión más feminista. Nuevamente aquí llegaremos a cómo la mirada feminista nos puede ayudar a tener un urbanismo diferente, un urbanismo mucho más delicado, más sensible, más cuidadoso, no solo con las mujeres, sino con todos los sectores más vulnerables de la población.
todo esto hace falta esa mirada feminista, que en realidad lo único que hace es igualar al hombre y la mujer, y también igualar o tener en cuenta a estos sectores más vulnerables, que nos conviene mucho que los niños puedan llegar al colegio sin tener que pasar por mil sitios donde hay coches. Más allá de esto, que nuestras ciudades sean mínimamente accesibles y que el coche no siga siendo el protagonista, como lo es todavía, por desgracia, en muchas ciudades, todo esto nuevamente requiere una mirada diferente de la mirada machista que ha tenido el urbanismo que ha construido en nuestras ciudades. Un urbanismo donde ha privilegiado el tema de que el coche campea a sus anchas y que un sector muy concreto de la población, principalmente hombres de una edad concreta, puedan tener todos los privilegios del mundo, mientras los niños o los abuelos o las mujeres o personas o mujeres embarazadas o personas con un carrito, todos estos estamos ahora intentando hacer cositas para buscar cómo igualar el tema. Esta mirada mucho más sensible la necesitamos en nuestras ciudades y también en nuestros proyectos de arquitectura, y también necesitamos que haya una igualdad real en todos los ámbitos, en todos los sectores de nuestro mundo de la arquitectura. Por todo ello, tenemos que evolucionar y dejar de lado esta mirada mucho más machista, incluso pequeños micromachismos que los va a haber por todos los sitios, incluso en el propio lenguaje. Es cierto que hemos evolucionado muchísimo, pero todavía tenemos un margen de mejora claro. Si ves que este vídeo tiene sentido y te ha gustado, compártelo en tus redes sociales. Si no estás suscrito a nuestro canal y quieres seguir viendo reflexiones como esta o sobre el día a día del estado de la profesión de arquitecto y arquitecta, no dudes en suscribirte al canal. Cualquier duda, comentario o sugerencia, como siempre, será bienvenida. Un abrazo. Chao, chao.